Ivana, toda tu historia está plasmada en unas páginas, vos lo comentabas, desde el momento en que te diagnosticaron hasta el momento que te dan la biopsia. Y este cierre va a tener una presentación muy especial, que va a ser justamente la presentación de tu libro. ¿Dónde y cuándo? Va a ser el día 20 de diciembre en el aula Cuenca del Hospital Naval con el editor del libro, con Pablo Scarpazzi. Decidimos que el mejor lugar para presentarlo era el hospital, porque yo durante este año transité muchísimo el hospital. Entonces, al ser paciente del Hospital Naval, ser parte de la fuerza también, dice, es el ámbito ideal para presentarlo. Y bueno, fuimos con la inquietud a las autoridades del hospital y lo recibieron de muy buen ánimo, me dieron todo el apoyo, muy, muy contentos de que surgiera esto. Me comentaba el doctor Ibáñez, que es el subdirector, que también es oncólogo, que es la primera vez que un paciente escribe un libro, un paciente del Hospital Naval. Entonces estaban muy entusiasmados con la idea y ya te digo, me ofrecieron el espacio, la gente para que prepare todo. Están muy, muy al pendiente y creo que estamos todos con muchas expectativas, con mucha ansiedad. ¿Quiénes te van a acompañar en la presentación? ¿O quiénes están con vos acompañándote estos días previo para lo que va a ser la presentación del libro? Bien, en el momento, bueno, el editor, que a la vez lo estoy volviendo un poco loco porque si se me ocurre algo o si le ponemos esto, digamos, a detalles hasta último momento estamos arreglando, van a estar los médicos, las autoridades del hospital y el doctor Luffy, que es el doctor que me trató a mí, el oncólogo, van a estar, bueno, lo que es el servicio de oncología, los enfermeros, las psiconcólogas, que también han sido de gran, gran ayuda, porque durante todo el año yo estuve acompañada y contenida por el equipo de psiconcólogas que tiene el hospital. Va a venir mi familia, mis amigos cercanos, compañeros de trabajo, porque bueno, como yo les decía, yo acá estoy sola y muchas veces tenía que viajar a Bahía Blanca y no me encontraba en condiciones de manejar. Más que nada al principio eran condiciones emocionales, ¿no? Porque no me sentía capaz de manejar en la ruta por miedo quizás a no estar pendiente de la ruta, del manejo y estar distraída en la situación esta que me estaba pasando, que me desbordaba, ¿no? Y bueno, entonces tenía a mis compañeros que me llevaban a hacer estudios, a retirar estudios allá. Obviamente van a estar mis dos puntales, que son mis mejores amigas, que una de ellas fue la que me acompañó al diagnóstico y que se movió durante todo enero para conseguirme los turnos, las derivaciones, porque imagínense, en pleno enero, todo el mundo de vacaciones. Recorrimos Bahía Blanca de punta a punta buscando quién hiciera los estudios, ya sea las escintillogramas, tomografía, y no había nadie. Digamos, fue difícil encontrar gente porque estaban todos de vacaciones. Y entonces ellos van a estar, las chicas también de Metamorfosis. Toda la gente que te acompañó y te quiere y estuvo hasta último momento y sigue estando. Sí, todo el entorno este que se formó para contenerme, lo quiero ahí compartiendo ahora este momento de alegría conmigo. Reiteranos entonces, el 20 de diciembre a las... El 20 de diciembre es a las 10 de la mañana en el aula Cuenca. Bueno, es el... Invitamos, porque hay gente por ahí que va al hospital el día viernes, que se acerque a escuchar tu testimonio y a conocer tu libro.
Sí, el tema es, el del aula es que es un aula chiquita y estamos con los lugares medios acotados, pero es como me decía uno de los encargados del aula, dice, si no dejaremos la puerta abierta y lo verán de afuera, porque la verdad es como que me parece que superó las expectativas. Yo tímidamente dije, bueno, vamos a hacer 30 ejemplares nada más, porque y ya mucha gente me ha pedido. ¿Tenés pensado qué vas a hacer con lo recaudado? Por el momento, yo digo, no era la idea hacer un negocio de esto. Seguramente haga una segunda, digamos, edición si se agota la primera, y con eso veré qué hago, porque esto también lleva mucho. Por ejemplo, ahora yo tengo que hacerme una serie de estudios. La obra social me los cubre, pero es todo con reintegro. Entonces necesito, y así pasó varias veces ya. Entonces el dinero, digamos, siempre Es bienvenido para hacer necesario. los estudios que tenés que hacer. Sí. Y así que veré si se destina a eso. No lo he pensado porque no lo había pensado como un negocio, como una fuente de ingreso. Pero viendo y recordando, por ejemplo, en el momento que hice la biopsia, también la primer biopsia, que es donde me diagnostican, tuve que hacerlo, digamos, abonarlo. Después la obra social me hizo el reintegro de todo. Pero bueno, es la modalidad, ¿no?, que tiene la obra social. Bueno, Ivana, lo mejor y seguramente nos estamos viendo el viernes en la presentación de tu libro, junto a todos los que te acompañen en ese momento. Sí, bueno, las Gracias por espero. recibirnos y abrirnos la puerta de tu casa. Bueno, no, por favor, a ustedes por acercarse y por ayudarnos a difundir. Así que bueno, con los editores las vamos a estar esperando. Y para que ya no sea lo que vea en el cuaderno, ¿no?, sino el libro hecho realidad, que está trabajando Pablo y su señora muy, muy duro con esto, porque la verdad que se lo han puesto al hombro y le han puesto muchas, muchas ganas. Yo los veo muy, muy entusiasmados. Les ha gustado la propuesta, así que yo feliz con eso también.